Bueno, egunon, gaixo garitano prentza aretoan dago, betiko moduan, mikrofon hartu eta ziko gara. Agerraldia. Nahi duzunean. Eguerdion, gaizka. Bueno, lehen taldeko zuzendari txartu duzunetik, bigaraipen, berdinketa bat. Somatu duzu taldean jokalarien gan aldarte aldaketaren bat? Bueno. Fiantza gehiago, antzita degusiago. Konfiantza emaitzak ematen dizue. Eta, bueno, hiru partidu hauetan emaitzak ondo egon dira, eta horri jarraikortasun bat eman behar diogu. Ez? Horrekin ez da nahikoa. Eta, bueno, hau da urteko azken partidua, eta ba, urteari ba, bukaera hon bat emateko, eta baita ere zailkapenean saltotxo bat emateko, ba, komeni zaigu bihar irabaztea, eta saiatuko gara. Gure jendearen aurrean jokatuko dugu, eta, bueno, nire ustez horrek indarra eman behar digu, baita ere guk zelaian egiten dugunak indarra eman behar dio jendeari, eta danon artean ba, saiatu partidua bateratzen aurrera. Ematen du taldeak berehala rapatu dituela zure mekanismoak edo zure aginduak? Bueno, badaude gauzak hobetzeko. Esan da, ba, ez dugu goli jaso oraindik eta alde hortatik ba, nire ustez ideiak nahiko argi daude. Eta, bueno, lehenengo bi partidutan joko emari emankorra euki genuen erasoan, baina nire ustez aurreko partiduan ba, bueno, baloiarekin ez ginen hain fin ibili eta ba, ez genituen hain beste aukera egin, ez? Hori azkenengo partiduan eta hori pixkatu hobetu behar dugu. Atzealdean golik ez, baina hori bakarrek. Ematen du beste sendotasun bat daukala taldeak, ze erasoan ere ez du, bueno, defentsan aurkariaren eraso gutxi jasotzen ditu. Bai, alde hortatik hiru partidu hauetan ba, ziurtasuna erakutsi dugu, ez bakarrik ez dugulako goli jaso, baizik eta ba, aukera gutxi egin dizkigutelako, eta bueno, horrek ematen digu ziurtasun bat gero gorantza joateko, ez? Partidu zaila eukiko dugu, Valladolid batez ere etxetik kanpo ondo dabil, oso lehenengo itzuli oso ona egin du, eta aurkituko dugu talde sendo bat, estibula errestasunik emango, eta alde hortatik ba, partidu ona egin beharko dugu hiru puntuak etxean gelditzeko. Zein da zure ustez Valladoliden gakoa etxetik kanpoan ondo ibiltzeko, ze ia toki guztietan lortu ditu puntuak? Antolakuntza oso ona du. Danak egiten dute lan, taktikoki oso talde prestatua da, eta kontraera oso bizia du, eta alde hortatik ba, erasoan goazenean ere ba, kontu zeuki beharko dugu, zeurak batez ere ba, punta erdietan oso jokalari azkarrak dituzte, eta ba, ez badozu ondo jokatzen edo baloi asko galtzen badituzu, ba, eurak hori ondo dominatzen dute, gero kontra erasora ateatzeko. Eta hori hain zuzen izan zen, azken neurketako akatzik errepikatuena, ez da? Galduziela baloi asko. Bai, lehenengo zatian bola oso gona euki gendun, baina gero egia esan da, bai, euki genituen aukerak ba, gehiago sortzeko, baino baloi gehiegi galdu genituen, ez? Baita ere, bueno, Alabesek ondo defenditzen du eta ez da erresa, baina egia esan da, baloi erresa galdu genituen, eta alde hortatik ba, hori pixkat, hobekuntza hori ba, bihar ikusi behar da. Zu Valladoliden egonda zaude, kluba ezagutzen duzu, nahiz eta denbora gutxi egon. Ez usteko hartu duzu Valladolidekin, aurten egiten ari den denboraldiarekin? Ez, nire ustez entrenatzaile on bat du, gauzako ondo egiten ditu, eta gero naizta izarrik hola ez eukidanak jokalari ona dira, taldearen zate egiten dute lan, eta bueno, nire ustez hori da garrantzitsuena, ez? Beraiek ideiak oso argi dituztela, oso ondo defenditzen dute, etxetik kanpo batez ere ba oso zaila da golak sartzea, eta gero ba hori, kontrarazoan mila asko egiten dizute, beraz oso ideia garbiak dituzte eta horregatik dituzte hainbeste puntu, ez? Zer lortuko luke taldeak bihar hiru puntu horiek irabazita eta ba, Gabonetara jaitzera postu horietatik kanpora joan da? Bueno, lasaitasun pixka bat, ez? Nire ustez irabazten duzunen gauzak pixka ezberdin ikusten dira, baikorrago, eta bueno, nire ustez puntu gutxi ditugu orain arte, eta ba, behar dugu irabaztea, eta baita ere, ba, bueno, gero ba, Gabonetan egun batzuk deskonektatzea beti irabazten duzunen errezago egiten da, ez? Gero pila kargatzeko ba, berriro lanera
taldea bueltatu behar danean, orduan, ba, bueno, bihar oso partidu garrantzitsua da guretzat, ba, bi alde hortatik, bai puntuak gehitzeko, baita ere gero, ba, bost egun horietan, libre ukiko ditugunak, ba, pixkat, lasaitasun hartzeko, bai. Eta azkenan ere aldetik, zen mezu bidaliko zenion Atletikeko afizioari Gabon hauetarako? Bueno, mezurik ez, eskerrak eman aurretik, ba, beti badakigu gure atzetik ibiltzen direla animatzen, eta ba, bueno, nire ustez eskatu ez ebez, eskertu eta aurretik, eta bueno, ba, bihar danon laguntza beharko dugu, ez? Jokalariak zelaitik erakutsi behar dugu, grina hori, eta gero nir saletuarekiko ez dauka zalantzarik, ba, beti daudelako babesten, ez da? Apa, gaizka. Bueno, el partido os puede sacar del descenso, al margen de que es verdad que el Villarreal tendrá el partido pendiente. Es un partido clave por la situación que tiene el equipo, eso ya lo sabemos, pero es que este igual todavía, no sé, tiene ese fondo más importancia en la clasificación todavía, ¿no? Bueno, todos los partidos que juguemos desde hace un tiempo aquí ya cobran mucha importancia, porque son puntos que no vuelven, y bueno, lo cierto es que hay que tomarlo con naturalidad, tratar de jugar al fútbol, de hacer las cosas bien, y si hacemos un buen partido, pues estar cerca de ganar, ¿no? Esa es la idea. En cuanto a si es un partido importante o no, pues sí, todos sabemos, pero es que el siguiente también lo será, y el siguiente también. No podemos hacer tampoco esto ya, pues sabemos que va a ser una situación larga, en la que no se sale de abajo en dos o tres semanas, sino que tienes que ir sumando poco a poco, y lo cierto es que nos gustaría sumar tres mañana, porque sería un pequeño salto importante para nosotros. Y psicológicamente para todos, el ver al equipo fuera de ese pozo después de un tiempo también sería importante, ¿no? Sí, está claro. Pero bueno, al final tienes que llegar a unos puntos, y estés en descenso antes o después, lo importante es llegar al final con los puntos necesarios, ¿no?, para estar más arriba de lo que estamos ahora, y para eso pues nos vendría muy bien ganar, esa es la idea, intentar ganar mañana ante un rival que hace muy bien las cosas fuera de casa y que ha ganado varios partidos, pero nosotros tendremos que intentar dar una buena versión de nosotros. Hay otro enfoque también, aparte de los tres puntos, evidentemente, es quedarse a dos de un equipo que está en la mitad de la tabla, es decir, es meternos ya en ese ajo distinto de quedarte con uno o con dos peleando el descenso, no, meterte a meter a un rival más, ¿no?, en esa pelea. Sí, bueno, cierto es que tampoco tenemos que mirar mucho a la clasificación, sabemos que tenemos, la mayoría de los equipos de la liga están por encima nuestro, y con eso es suficiente para saber que tenemos que ir ganando partidos para cogerles. Lo demás, creo que andar mirando mucho la clasificación tampoco ayuda mucho. Centrarnos en objetivo de jugar, de ganar, y eso nos acercará a ganar siempre a más equipos o pasar a más equipos. El que no haya visto al Valladolid y se fije solo en el nombre, pues igual cree que lo de mañana es un partido de los que hay que ganar, pero este equipo la toca muy bien. Cuando van hacia arriba, suben con seis hombres al ataque, lo mismo que defienden en bloque, atacan en bloque, y es peligroso. Sí, de hecho tiene cinco puntos más que nosotros, es porque se los ha merecido, porque ha hecho las cosas mejor. En este caso, sí, es un equipo, y encima especialmente fuera de casa, ha ganado en estadios muy difíciles, incluso en el Bernabéu, pues hasta el minuto 80 y tantos estaba en partido, y es un rival que en todos los partidos, no en algunos, sino en todos, ha ganado o ha estado cerca de hacerlo, o con un margen de un marcador muy corto. Eso quiere decir que son muy fiables, no es que tengan un día bueno y uno malo, todos los han tenido buenos fuera de casa especialmente, y eso les hace más peligrosos. Lo último por mi parte, ¿se puede parecer al partido de Girona? Me refiero en cuanto a cómo va a salir el equipo, cómo va a salir el Atleti, ¿va a percutir tanto como aquel día? ¿Podemos esperar un partido parecido en cuanto a tocar y tocar la puerta? Ojalá. Bueno, tampoco es lo normal hacer tantas ocasiones de gol como hicimos aquel día, pero la idea es esa. Si podemos hacer tantas ocasiones de gol y jugar como jugamos, sí. Si me dices a qué quiero que se acerque, pero cada partido es diferente y tiene sus dificultades. Pero sí, nos gustaría poder volver a hacer un buen partido. Gaizka, los jugadores cuando se han sentado aquí y han hablado con nosotros han reconocido abiertamente que la mochila pesa menos, ¿no? Que después de estos tres puntos más el punto del otro día en Vitoria y demás, que están con menos tensión y que se van a casa más tranquilos dentro de lo que cabe. ¿Estás notando tú también eso en el vestuario? Bueno,
no sé, creo que no ha cambiado mucho la situación. Estamos obligados, ya desde que llegué yo, pues estamos obligados a ir sumando y lo estamos haciendo, pero por eso no tenemos que estar, ni antes teníamos que estar nerviosos, ni ahora tranquilos, porque la situación no ha cambiado. Seguimos abajo, esto no va a ser una cosa, como os dije, de dos o tres semanas, ni de cinco o seis. Esto se sale poquito a poquito y haciendo las cosas bien. Y ni antes deberíamos de estar nerviosos ni ahora debemos de estar tranquilos, porque la situación es muy difícil y tenemos que jugar siendo conscientes de que tenemos que estar tranquilos para jugar, pero también responsabilizados de que tenemos que ir sumando puntos. Coincide, ¿no?, aquí la media inglesa, ¿no? Es decir, hacer bueno el punto el otro día de Vitoria es ganar al Valladolid. Eso sería un poco el camino, ¿no? Sí, evidentemente, sí. Venimos de ganar, luego venimos de empatar fuera. Si ganáramos en casa, pues sería una magnífica media, ¿no? Pero no soy mucho de cuentas, ¿eh? Al final, cada partido tienes que intentar ganar. Como tratamos de ganar en Vitoria, no pudimos. Tenemos que intentar ganar cada partido y si no se puede ganar, empatar. Este partido, evidentemente, queremos ganar, pero siempre sumar es la línea para salir de abajo. Y si es de tres en tres, evidentemente, mucho mejor. Ese es nuestro objetivo. ¿Le das muchas vueltas al 11 o lo tienes? No, tenemos claro, decidido. Ya lo hemos trabajado y tenemos decidido quién va a jugar y cómo vamos a jugar. Vale, entiendo que los jugadores lo saben entonces. Sí. Bien, y entonces te pregunto, como ya lo saben los jugadores, ¿hay muchas novedades con respecto a los últimos que hemos visto? Alguna habrá, pero no muchas. Yo me gustaría hacer una última. No hemos visto a Remiro entrenar estos días. No sabemos. No, está lesionado. Hace dos o tres días creo que le pegó una lumbalgia o algo así. Tiene unos problemas en la espalda y por eso no ha podido entrenar. ¿Y del resto? Yeray creo que ha estado un poco tocado. Sí, por precaución ha parado, pero los demás, quitando Mikel Rico, y están todos a disposición. Opa, Gaizka, y Íñigo Lecue también. Perdón. Íñigo Lecue también, sí, está un poco tocado. Está un poco tocado y hoy no ha entrenado. Sí, es verdad. Mikel Rico y Íñigo Lecue son los jugadores que no han entrenado hoy. Y Remiro. Te quería preguntar eso. Te han comentado el tema del ataque, ¿no? De las llegadas que hubo con el Girona y tal. La habilitación de las bandas es una de las claves que estás buscando un poco para reactivar equipos. Ese desvío en el partido de Vitoria obviamente fue distinto por todo, pero es una cosa que estás haciendo especial hincapié en eso, en rehabilitar, digamos, entre comillas, las bandas. Sí, bueno, un poco depende de los jugadores que juguemos, pues es claro, ¿no?, que las características del equipo son las mejores, esas, ¿no?, de entrar por banda y al centro remate. Creo que eso es lo que es característico nuestro desde siempre, y por los jugadores que tenemos, el estilo de juego que más nos puede acercar a ganar. Pero tenemos que tener otras variantes también, y depende, tenemos también algún jugador como Willy rápido, que si juega en punta podemos jugar a otra cosa. Depende de los jugadores que jueguen, siempre tienes que buscar la mejor manera de ganar, que es lo que nos interesa ahora. Y sí, es verdad que en ese aspecto, pues sí estamos haciendo hincapié. También son, claro, han sido partidos muy distintos, el del Girona, el de Vitoria. Claro, lógicamente en estas situaciones siempre todo el mundo empieza a la casa por intentar cerrar líneas más juntas, que es lo de no encajar, ¿no? Pero también tienes esa buena sensación de eso, de momento, de que tenéis pronto también para desplegarse. Bueno, evidentemente siempre que podáis lo vais a hacer, como el de Sevilla, el día del Girona, pero que poco a poco ir buscando también eso de desplegarse un poco más a medida que el equipo vaya cogiendo eso, pues lo que dices tú, ¿no?, de las victorias con puntos, confianza. Sí, bueno, importante es siempre crecer desde tener los cimientos pues seguros, ¿no? Pero si tengo que repasar los tres partidos que hemos jugado, uno hicimos cuatro goles fuera de casa contra un equipo de primera división, que cuatro goles son muchos. El segundo partido, no recuerdo un partido en San Mamés los últimos dos años, y los he visto todos, que el equipo haya hecho tantas ocasiones de gol, haya generado tanto. Ese fue el segundo. Y el tercero, jugamos en Vitoria y no generamos mucho, tampoco ellos nos generaron, y el Alavés lleva ocho meses sin ganar, ha perdido ahí el Real Madrid. Quiero decir que nadie ha ido allí y ha generado 10 ocasiones de gol.
ni nosotros ni nadie en los últimos 8 meses. Por eso, bueno, sí, tenemos que en eso también, respecto al último partido, mejorar en cuanto a nuestra creación ofensiva, ¿no? Y rescatar los 2 anteriores partidos en los que hubo muchísimo ataque, muchísimas ocasiones de gol, ¿no? Eso es lo ideal, recibir poco y generar mucho. Bueno, Valdera, Valladolid. Una por mi parte, Soel. Estuviste en Valladolid poquito tiempo. Es curioso, bueno, ya sabemos cómo va el fútbol, ¿no? Que muchas veces te atropella, pero curioso que no la poca paciencia que tuvieron contigo, ¿no? 9 jornadas es bueno, muy poquita, ¿no? Tengo buen recuerdo allí, tengo amistades, me llevo muy bien con todos y les deseo lo mejor después de este partido, evidentemente, ¿no? Osando. Sí, venga, que lo arte.